Buenas tardes. De nuevo a los jueves con Propamsa. Muchas gracias por vuestra asistencia. Veo que se va llenando los asistentes. Hoy vamos a presentar el Lead Training Pills, que se basa, como ya sabéis, de una forma más visual, como los vídeos de aplicación, reforzar un poco la sesión anterior del sistema de aislamiento térmico. Y lo que vamos a enseñar son los componentes básicos y cómo se aplican algunos de los componentes, como pueden ser fijaciones, elementos, tipo las placas o perfiles, ¿no? Hoy tenemos a Borja Salvador, que nos dará la presentación de este webinar. Y recordaos, nada, que tenéis unas fichas técnicas aquí colgadas que podéis descargaros. También tenéis la página web, por si en caso de que queráis ampliar información sobre esos sistemas SATES. Y que también tienes la opción de hacer alguna pregunta en preguntas y respuestas, y así lo podemos registrar. Y al final de la sesión, dependiendo del tiempo que nos quede, pues podremos dar respuesta a todas ellas. En caso que no pudiéramos por tiempo, pues ya responderíamos personalmente a cada uno de vosotros. Nada, sin más, muchas gracias y doy paso a Borja. Buenas tardes, Borja. A ver, el micro. Espera, ya te lo abro yo. Hola Manel, ¿qué tal? Buenas Ahora, tardes. perfecto. Buenas tardes. Pues nada, todo tuyo. Muy bien. Bueno, gracias Manel, gracias a los asistentes, gracias a todas y a todos. Espero que estéis bien, espero que estén bien vuestras familias, por supuesto. A modo de introducción, la actual situación, como cualquier crisis, nos ha enseñado cosas. Nos ha enseñado, por ejemplo, a resilir, a la resiliencia, nos ha enseñado también a sonreír con la mirada, también nos ha enseñado a poder formar a las empresas vía telemática, vía webinar. Se echa de menos y en breve seguramente ya os tendremos cara a cara. Mientras tanto, y hasta que esto suceda, yo os invito a no desaprender lo aprendido. Mi nombre es Borja, soy técnico de producto en obra y llevo más de 20 años en el mundo de la construcción, donde además de formaciones, como es el caso de hoy, asesoro y acompaño en obra acerca de productos de la línea Propamsa BG. Volvemos de nuevo con e-training Pills, formato vídeos, impacto visual 100%. Mi objetivo en este formato es, además de ser muy visual, ser muy intuitivo. Aquí se aplica, por supuesto, aquella frase de que una imagen vale más que mil palabras. Agradecer en primer lugar a Speed su colaboración como partner en la mayoría de los vídeos que hemos realizado y en concreto a Javier y a Joaquín, ya que fue un auténtico placer trabajar con vosotros. El webinar de hoy tiene como objetivo principal que conozcáis cuáles son los elementos que componen un sistema SATE o los más habituales del catálogo Propamsa, destacando la función de cada uno de ellos. Tras entender cómo ejecutar el sistema en todas sus fases, a modo de resumen, entraremos ya en un segundo bloque donde voy a profundizar en los elementos de fijación por su tipología, tanto en lo que a la fijación se refiere como a los tipos de elementos de fijación, tacos, espigas que existen y sus accesorios. Veremos una instalación de EPS, veremos instalaciones en lana, sobre soportes de madera, por ejemplo. Así que si me acompañáis un momento y de forma muy breve, os presento a Propamsa y al grupo Cementos Molins. Propamsa es una empresa que pertenece al grupo Molins, grupo internacional, presente en cinco continentes, con empresas punteras a nivel nacional como Cementos Molins, Frecon y Promsa. La historia de Propamsa, pues mira, Propamsa nace en 1932, es una empresa pionera en la fabricación de cemento cola en España y se funda este mismo año y se incorpora en el grupo Cementos Molins en 1990. 20 años más tarde, en el 2010, absorbe a la empresa Betec, especializada en la fabricación de mortero y soluciones especiales para la construcción. Y bueno, comentaros también que dentro del grupo Cementos Molins nos hemos marcado unos valores centrados básicamente en el desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente y la sostenibilidad como no podía ser de otra manera. Estas son
las líneas de producto, que cada una de ellas engloba un catálogo muy amplio de soluciones. Como podéis ver, zona de pavimentos, adhesivos para la colocación cerámica, morteros de rejuntado, la gama de morteros de cal para obra nueva y rehabilitación, también de edificios históricos, morteros especiales para revestimientos de fachada, separación del hormigón, anclajes o impermeabilización, por ejemplo. En la web Propamsa podéis encontrar no solo fichas técnicas sobre toda esta gama de productos, sino también artículos muy interesantes, como el que firma, por ejemplo, nuestro compañero Roberto Luengo de la oficina técnica recientemente, y que habla de aislamiento y confort, que es el tema que hoy nos ocupa. Y os invito también a que los reviséis porque son bastante interesantes. Ahora sí, vamos allá a conocer desde dentro lo que es el sistema de aislamiento térmico por exterior SACE de Propamsa. Poneros cómodos, espero que disfrutéis. Instalar un SACE es muy sencillo. Tan solo necesitamos seis componentes básicos, que son los componentes que veis aquí. Lo que sí que es importante es entender el SACE como un sistema integral para el aislamiento de la fachada. ¿Y eso qué quiere decir? Eso se traduce en que cada uno de los componentes es un elemento imprescindible del conjunto, asegurando de este modo la compatibilidad del sistema y con ello el mejor resultado una vez instalado. ¿Cuáles son estos elementos? Los paneles de aislamiento, evidentemente, que los veremos en profundidad, el mortero adhesivo y de armadura, Propamaisterm, las fijaciones mecánicas, tacos, tigas, la malla de refuerzo para mejorar el comportamiento a tracción del mortero de armadura, la perfilería, importantísima, perfilería de aluminio, puede ser de plástico, de PVC, y los acabados. La misión de estos acabados, la principal es proteger el sistema de las solicitaciones climatológicas, mecánicas o químicas, pero no olvidemos también el aspecto estético, y es una de sus características. Lo que aporta al sistema es una parte estética en forma de color, de gama de colores o texturas. Y en este primer vídeo que os voy a poner, que vamos a visualizar, entenderemos la aplicación del sistema integrado, integrando todos sus elementos, pero nos vamos a centrar en la placa de aislamiento EPS. Por eso me vais a permitir que explique cuatro pinceladas del resto de placas aislantes recomendadas y habituales en el mercado. No se puede decir que sea una mejor que la otra, simplemente vamos a tener que saber identificar cada placa para cada situación en obra en concreto. El poliestireno extruido o XPS, por ejemplo, esta placa de color más bien naranja que aparece en el margen inferior izquierdo, es una espuma rígida y homogénea que ofrece una elevada impermeabilidad y una alta resistencia mecánica. Su conductividad es similar al EPS blanco, al poliespán, pero más impermeable y de mayor densidad. Esto hace que muchas veces, en ocasiones, se utilice en zócalos por estas características de las que he hablado. Se utiliza el que no tiene piel de extrusión, y esto es importantísimo de cara a la aplicación, puesto que el que la tiene dificulta la adherencia del mortero y a veces genera patologías por falta de adherencia. La lana mineral o mineral wool o MW puede ser de dos tipos atendiendo al origen. Pueden ser lanas de vidrio y lanas de roca. Las primeras tienen como materia prima las arenas silíceas, mientras que las segundas utilizan las rocas de tipo basáltico y ambas son de uso común en SACE. Son las que tienen mejor comportamiento acústico y contra el fuego. Eso sí, se han de proteger bien contra la humedad, puesto que si se moja disminuye la capacidad de aislamiento de forma notable. El poliestireno expandido, o EPS, tal y como se define, pues es un material fabricado a partir de el moldeo de perlas preexpandidas, de poliestireno expansible, y se le denomina pues, en obra habitualmente pues, poliespán, corcho blanco, y es el más utilizado en obra para este tipo de aislamientos. La placa gris, que veis también en el margen superior derecho, o el grafito, es un tipo de EPS, y su conductividad es algo más baja, y ello permite, pues, con menos espesor de fachada, conseguir el mismo aislamiento. Los más habituales en obra son los que veis, estos cuatro que os he puesto.
aunque también podrían incluirse aquí paneles de espuma fenólica, corcho, fibra de madera y otros muchos materiales que estamos viendo cada vez más en el mercado. Llegado a este punto, y os voy a poner el primer vídeo en el que vamos a entender el sistema en todas sus fases, desde el principio hasta el final. También voy a iros comentando. Borja, el micrófono. Y vamos a visualizar a continuación el sate con acabado acrílico. En primer lugar, imprescindible siempre comprobar el soporte, el estado del soporte, ya no solo en cuanto a limpieza, sino también en cuanto a planimetría. Tenemos que comprobar la planimetría de todas las verticales. En el caso de que no la tengamos, pues tendríamos que revestir con algún tipo de mortero para conseguir una planimetría correcta. Imprescindible también utilizar productos aislantes en base cementosa, en forma de membrana continua, como es un Interflex en los zócalos, ya que estas humedades por remonte capilar pueden llegar a dañar las placas aislantes. A continuación, colocamos los perfiles de arranque para garantizar la horizontalidad de la primera hilada en paneles aislantes. Los perfiles han de dejarse un par de milímetros de perfil y perfil para evitar dilataciones. Como podéis comprobar, la forma de aplicar el mortero en la placa va a ser a pegotes con cordones cerrados, o si la planimetría de la fachada lo permite, utilizaremos a modo de cemento cola y con llana de dientes la aplicación del mortero en el dorso de la placa. Siempre vamos a colocar estas placas aislantes a rompejunta, mantendremos siempre la rompejunta en esquinas de edificio y en ventanas, y vamos a ir comprobando siempre, como podéis ver, imprescindible el nivel todas las hiladas. Vamos a tener la oportunidad de ver en este vídeo también cómo se pueden hacer cortafuegos con otros elementos como lana mineral. Aquí es imprescindible también colocar estas placas en ventanas, en marcos, con el efecto bandera, que se llama, integrando la placa en forma de bandera, ya que es un sitio donde se producen muchas tensiones. Y aquí, como podemos ver, colocaremos una sección de lana mineral a modo de cortafuegos. Ya hemos explicado el buen comportamiento al fuego que tiene este tipo de material aislante. Y a las 24 horas, cuando los pegotes están totalmente secos, vamos a proceder a colocar estos elementos de sujeción, estos tacos, que van a ser entre 6 y 8 por metro cuadrado. Y como podéis ver, se colocan en los vértices entre 2, entre 3, y también entre 4 placas, haciendo esta suma de 6-8 por metro cuadrado. Los elementos de sujeción tipo ABC, que son los más habituales, serán por golpeo, y vamos a intentar evitar que no penetren mucho dentro del aislante ni que queden mucho hacia afuera, para evitar temas estéticos. Como podremos ver en los siguientes vídeos, también para cada placa aislante, para cada material, tenemos unos útiles, tenemos unos accesorios, así que es importante escoger con qué tipo de aislante estamos trabajando. Como podéis ver, uno de los elementos son los tapones. Aquí entramos ya en tema de esquineros o cantoneros de ángulo fijo, incluso variable, para refuerzo de esquinas de fachada, de huecos de puertas de ventanas, alféizares, puntas de dilatación. Y estos perfiles tienen la finalidad de garantizar unas adecuadas prestaciones mecánicas tras su instalación en la fachada. Como podéis ver, quedan embutidos siempre, no quedan vistos. Aquí lo que estamos haciendo a continuación es aplicar tiritas rectangulares con la malla 160 Aisterm en puntos concretos o puntos críticos, que son estas esquinas de puertas, ventanas, que como he dicho son puntos donde se producen tensiones y donde pueden salir microfisuras, fisuras estéticas, por ejemplo. Aquí no solo vamos a aplicar estas tiritas rectangulares, sino que también vamos a reforzar estos puntos de ventanas con estos perfiles esquinera con malla. Y además
vamos a volver a doblar mallas en puntos superiores de las ventanas, si lo requiere. También tenéis aquí la oportunidad de ver una malla antivandálica, una malla de 330, se utiliza generalmente en zócalos para evitar golpeos y se colocará de la misma forma que la malla habitual de Aisterm, una malla 160, y es el sándwich. Esto quiere decir que vamos a aplicar una capa de Aisterm, vamos a aplicar la malla encima que quede embutida y posteriormente aplicaremos una capa, y aquí es imprescindible que la malla, que la huella de la malla no sea visible. Si vemos una huella de malla, quiere decir que no tenemos el grueso adecuado. Estamos hablando de 3-4 milímetros de espesor. Cuando ya tenemos el sistema totalmente colocado y seco, procedemos a esta capa de terminación. En este vídeo en concreto va a ser un mortero acrílico, para lo cual es necesario hacer siempre una capa de fondeo con un rebat film. Es un elemento de fondo, una pintura, que respeta exactamente el mismo tono en catálogo que tiene el Rebat Flash o el mortero acrílico que vamos a aplicar a posterior. Un producto que, como podéis ver, es listo al uso, no es necesario mezclar con agua, bidones de 20 kilos y con un fratasado no solo cómodo, sino además rápido. Un fratasado que puede hacerse en cuestión de minutos, no hace falta esperar, como en monocapas, por ejemplo, a un raspado, a un protasado, en horas o de un día para otro. Imprescindible coronar, ya sea con tipo rasillas o con perfiles de coronación, la obra. Vale. Bueno, pues ahora sí nos metemos de lleno en elementos de fijación. Existe gran diversidad en su tipología, en el modo de aplicación, incluso tipos de soportes, y por tanto surgirán muchas dudas y para eso estamos, para a través de estos vídeos disipar todas estas dudas en un momento. En Propamsa hemos tenido especial interés en la edición de estas píldoras, ya que en obra a veces puedes estar media hora tratando de explicar en qué consiste un embutido, un enrasado, y al final todo queda claro en cuestión de segundos, sacando un lápiz, un papel, dibujando, y las dudas se disipan. De aquí la importancia de este tipo de vídeos. Para cada uno de estos soportes, hormigón, ladrillo, macizo, ladrillo perforado, bloque de hormigón armado, tenemos un taco específico y no vale cualquier taco. Por ejemplo, como podéis ver en la diapositiva, el taco ABC de polipropileno con vástago de nylon serviría para los soportes ABC que aparecen en esta imagen, como podéis ver. Del mismo modo que el tipo ABCD o ABCDE de polipropileno con clavo o con núcleo metálico y con tacón de plástico, que por cierto este tacón lo que hace es como de punta de estanqueidad para que no escape este calor, estos últimos por golpeo y roscados. Podéis ver en la figura perfectamente cada una de las siglas para qué soporte está recomendado. A continuación, también hablaros del tema golpeo, roscado o percusión atornillado. Bueno, yo creo que lo tenemos todos bastante claro, pero muy breve. Como podéis ver, el golpeo se ejecuta con un martillo con maza y es la opción más económica, aunque golpeando podemos romper el clavo, por ejemplo. En el caso del atornillado, la expansión es más segura y suele ser una aplicación más cómoda. Y entramos ya en un bloque en el que vamos a ver constantemente vídeos. Entonces vamos a empezar con este tipología de fijación, que es el enrasado. Veremos fijaciones enrasadas, embutidas, por golpeo. Y esta primera os coloco el vídeo y comento. Bueno, el diámetro de la boca, de la broca, perdón, será de 8 para taco ABCDE, de núcleo metálico. Como podéis ver, va a ser un taco roscado y utilizaremos aquí el útil de embutido, que ya veréis que al darle la vuelta
la parte circular actuará como trazado también. La parte superior de la arandela debe estar perfectamente alineada con la superficie del material aislante. Si la arandela del anclaje está demasiado profunda, esto provoca diferencias de espesor en la capa de regularización. Y si la arandela del anclaje, por el contrario, está sobre la superficie del panel, nos va a obligar a aumentar el rendimiento de la capa del armado y originará también problemas estéticos, tales como el famoso efecto pantera. Como podéis ver, en la foto tiene que quedar perfectamente alineado y en eso consiste una aplicación entrazada con éxito. Bueno, y otro tipo de aplicación será la aplicación embutida, que en este tipo de aplicación ya juegan un papel fundamental útiles como los tapones, que pueden ser de EPS, de lana o de grafito, y el útil de embutido y entrazado, o el accesorio de embutido con taco atornillado que vemos en la parte inferior de la diapositiva. Los vamos a ir viendo en los vídeos, así que voy a poner directamente ya el siguiente vídeo. Hemos visto lo que es una aplicación entrazada. Ahora vamos a ver a continuación lo que es una fijación embutida. Importante aquí siempre utilizar equipos profesionales y técnicas como establecer un tope que nos marca hasta dónde tenemos que taladrar. Y en esta píldora lo que hicimos fue hacer un corte o una sección en el EPS de forma que pudiéramos visualizar cómo actúa el taco en su interior. Para la aplicación embutida, como podéis ver a continuación, vamos a necesitar un avellanado. Este avellanado lo ejecutaremos con el accesorio de embutido para taco atornillado, como podéis ver. Y este útil es apto para EPS y para lana mineral. Ojo, para XPS no es apto. No podemos con XPS utilizar este útil. Y este accesorio va a trabajar a partir de 80 milímetros de espesor del aislante. También es importante tenerlo en cuenta. Como podéis ver, aquí es facilísimo embutir sin apenas esfuerzo. Y al final la huella que vamos a dejar con este útil va a ser una huella óptima en cuanto a diámetro y en cuanto a profundidad para recibir el tapón del elemento aislante, en este caso de la placa de EPS, perdón. Y aquí podéis ver la planeidad perfecta del sistema, que no nos va a ocasionar patologías estéticas a la hora de aplicar por diferencias de grueso. Bueno, y a continuación voy a aplicar el siguiente vídeo, que va a ser una fijación embutida. La fijación embutida la acabamos de ver, pero la acabamos de ver con un EPS, con una placa aislante. Que dista mucho de lo que es una placa de lana mineral. Entonces es interesante que veamos también qué es lo que debe hacerse y qué es lo que no debe hacerse en este tipo de embutidos, porque si los útiles o los accesorios son los mismos, las placas son distintas, entonces vamos a tener que proceder de una forma o de otra. Así que va a ser interesante también que veáis el vídeo de un embutido en lana mineral. Como os he comentado, a veces es fácil confundir útiles que aparentemente puedan servir para lo mismo. Así que vamos a ver cómo no debe ejecutarse un embutido de lana y cómo sí debe ejecutarse un embutido con lana mineral. Como veis, el accesorio de embutido no sería el ideal en este caso, a pesar de que la sensación pueda ser de que queda perfectamente metido dentro del aislante, pero como podéis ver, la huella que deja no es una huella deseable para recibir un tapón de lana. En este caso, lo que vamos a utilizar es un accesorio de instalación de embutido para taco de fijación, el que vais a ver
A continuación, colocamos el taco con un núcleo metálico roscado y nos ayudamos del accesorio de embutido para taco atornillado. Como podéis ver, una vez colocada la arandela y con la presión que ejerce el útil, obtenemos un diámetro y profundidad óptimas para recibir al tapón de aislamiento de lana mineral, con el que evitamos puente térmico y aseguramos un acabado superficial uniforme. Ahora sí, podéis observar la diferencia entre una y otra. Si otra opción sería, por ejemplo, sin arandela. Aquí, que veremos también a continuación, aquí tenemos el tapón perfectamente, fijaros la diferencia entre cómo no debería hacerse y cómo es aconsejable. La otra opción, como os he comentado, sería ayudándonos a la vez del accesorio de embutido con taco atornillado, como el que hemos visto anteriormente con una placa de PS. Deciros que estos tapones son de diámetro 65 milímetros. Bueno, y otro tipo de elementos de fijación que podemos encontrar en los accesorios que propone ProPAMSA es el taco para soporte de madera y chapa, que es un tipo de taco y un tipo de aplicación que cada vez se hace más y que genera cada vez más llamadas y más dudas y, por lo tanto, más preguntas. Es importante tener en cuenta que para cualquiera de los dos soportes, ProPAMSA recomienda un puente de unión o un promotor de adherencia, como puede ser un ProPAM Grid, por ejemplo, previo a la colocación de la placa. En este caso, pues vamos a ver un vídeo sobre madera, aunque la colocación sobre chapa está en auge, es una aplicación cada vez más demandada para situaciones concretas. Voy a poner el vídeo. Bueno, como podéis ver, se trata de un anclaje compuesto por arandela de plástico autorroscante que permite atornillar paneles de aislamiento en madera o chapa y posee una cabeza, perdón, de tornillo avellanada con huella Torx. Y con este sistema autorroscante lo que evitamos es taladrar un soporte como la madera, que es sensible a humedades, desgaste o deterioro debido a estos taladros. Como podéis ver también aquí, el pegote o la capa de Aisterm la pierna y la placa se ha movido un poco. Es por esto que siempre recomendamos aplicar estos elementos de sujeción 24 horas después, cuando los pegotes están secos, y el sistema está totalmente estable en cuanto a movimientos. El último vídeo, que tiene que ver con tipologías de fijaciones, va a corresponder precisamente y curiosamente al tipo de fijación y a la tipología de fijación más utilizada en obra. Y supongo que algunos de vosotros os habéis preguntado, ¿y cuándo va a llegar el vídeo más habitual? Es el de golpeo, el tipo ABC con núcleo de nylon, y es el que más se coloca habitualmente. Como podéis ver, os voy a colocar un vídeo que no solo vais a poder visualizar lo que es una aplicación por impacto con un taco con núcleo de nylon por golpeo, sino que también podéis ver que existen útiles en el mundo del SATE que nos permiten aplicar este tipo de fijaciones embutidas. Luego ya valoraremos hasta qué punto este tipo de roscados pues son limpios o dejan de serlo. En el vídeo es que es muy gráfico, vais a poderlo ver. Así que a continuación os pongo el vídeo. Estos son los útiles de los que os hablaba. Es evidente que es un útil que levanta mucha perla, que no es del todo limpio, pero bueno, los existen. Y si queremos embutir un taco de impacto, el procedimiento sería algo parecido a este y el accesorio a utilizar también sería el que acabamos de ver. Como podéis ver,
el hecho de colocar por impacto no quiere decir que no pueda colocarse embutido. Aquí golpearíamos con cuidado siempre, al no deformar. Y como hemos visto en los anteriores vídeos, recibimos el tapón de EPS en este caso. Y la aplicación por impacto más habitual, perdón, sería la sala, como podemos ver. Tocamos. Los diámetros suelen ser de 8 o de 10 en función del taco. Y aquí ya es imprescindible, como hemos visto en fotos, como hemos comentado anteriormente, que quede perfectamente enrasado. Que no haya salientes y que quede metido hacia adentro. En este caso, la aplicación enrasada y por impacto, no os lo he comentado, pero se recomienda y es habitual en obra darle un poco con el mismo mortero de agarre, con el Propamaisterm, encima de las arandelas de este tipo de tacos, a forma de pelladas, para favorecer la adherencia con la posterior capa de armado con la malla. Al final no deja de ser un plástico y genera mucha mejor adherencia si tapamos un poco con el mismo material. Bueno, y en determinados soportes puede ser necesaria la realización de una prueba de extracción del taco. En este caso, Propamsa proporciona este servicio de asistencia técnica a modo de informe, un informe muy detallado, donde va a haber un estudio de facción de tacos sobre soportes concretos. Cuando nos vemos un soporte que nos genera dudas o inseguridades, lo que tenemos que hacer es analizar este tipo de soporte, hacer una prueba de tracción, Propamsa genera un informe para decidir si es apto recibir y ejecutar un sistema SATE Propamsa. Os voy a poner un vídeo que es curioso y es cómo hacemos estos informes, cómo estas pruebas de tracción en obra. Aquí tenemos a nuestro compañero Javier Fernández, un experto ya en pruebas de tracción y el que nos ha facilitado estos vídeos. Así que gracias, Javi, por los vídeos. Podemos ver perfectamente aquí el procedimiento en un soporte en concreto, ¿no? ¿Verdad? En este caso. Aquí el taco ABC, que es el utilizado por golpeo, lo que tiene que ir es insertado aproximadamente unos 5 centímetros y medio dentro de lo que es el soporte. Como podéis ver, no hay placa. Y la máquina de arranque, que es la que veis a continuación, es la que va tirando de la espiga. No sé si puede verse. En esta sujeción en concreto llega a los 140 kilos, es 1,4 kilonewtons. 140 kilos podemos colgarnos del taco directamente sin que pase nada. Así que es una fuerza importante en este caso. Vemos incluso que antes de romper llega a los 170, estamos hablando de 1,7 kilonewtons y al final el taco salta. Y en este caso en concreto, este soporte sería óptimo, como podéis ver, 1,7 newtons, un soporte más que correcto para ejecutar este sistema. El informe sería favorable y a partir de aquí podríamos ejecutar dicho sistema con la recomendación y el informe de tracción realizado por Propamsa. Bueno, llegado este momento, acabamos el EPILS de hoy y directamente pasamos a preguntas. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya resuelto dudas o que os haya servido para ejecutar cualquier sistema o simplemente para conocerlo. A continuación, voy a responder a preguntas que habéis ido haciendo. ¿Ya lo tienes, Borja? A ver, estoy mirando. A ver. Vale.
Vale, sí, creo que han habido unas cuantas. Vale, pues cuando quieras, Manel. No, empieza tú si quieres. ¿Mm? A ver, espera, estaba. Vale, mira. A ver, pues estaba copiando en otro lado. Están hablando también de partes singulares. Que hay ocasiones que no se pueden aislar en zonas como jambas o ventanas. Sí. ¿Cómo se pueden tratar estos puntos? Vale, sí, sí que es cierto que a veces hay ocasiones en las que en las jambas de las ventanas no podemos aislar porque, sobre todo en rehabilitaciones, no tenemos suficiente espacio. Y en estas obras, pues por sus características o por su geometría, pues nos vemos obligados a trabajar con placas aislantes más estrechas o incluso a llegar a prescindir de este tipo de placas. Entonces, en este caso, colocamos a Eastern con el Real Plus o con el material que le venga. Ya las tengo aquí ya controladas, las preguntas. Sí, ya está. Vale. Otra de las preguntas que se han hecho es acerca de los accesorios de lana embutida. El accesorio que hemos visto en lana embutida es una arandela para lana. No, en el webinar de hoy hemos embutido el taco en este peel con un accesorio de instalación de embutido. La arandela tiene mayor diámetro. Bueno, de hecho hay dos diámetros, son diámetro 90 o 140. Y son algo más caras. Y este tipo de arandelas suelen utilizarse para trabajar contra el efecto de succión del viento en obras que lo requieran. En obras que, por ejemplo, se prescribe como tal. ¿Se puede ejecutar una obra SATE con taco ABCD en lugar de ABC? Sí, claro, perfectamente. De hecho, el taco ABCD, como habéis visto en la diapositiva por soportes, pues supera con creces los soportes para los que está diseñado el taco ABC. Es un taco más caro. Al final, si podemos colocar un con taco ABC y nos sale más económico y te da la misma seguridad, pues bueno, es la elección de cada uno. Pero sí, por supuesto, donde pueda un taco ABC, se puede colocar ABCD. Incluso hay situaciones de temperatura en la que es más recomendado debido a que el núcleo metálico soporta mejor las bajas temperaturas sin partir con más facilidad. Otra de ellas es si dispone Propamsa de los útiles de embutido y avellanado que hemos visto en los vídeos. Sí, efectivamente, claro. Estos vídeos los hemos hecho precisamente para poderos mostrar la carta no solo de producto en cuanto a mortero de agarre y acabado, sino también los útiles y los accesorios de los que dispone Propamsa en su carta. Y es más. Son accesorios que debería llevar una cuadrilla profesional que aplica SATE, porque son imprescindibles para una correcta colocación. Como podéis ver, a la hora de dejar la huella en los tapones, pues es mucho mejor para evitar patologías de estética. Hay una Borja que habla de los voladizos. Siempre ha de haber voladizo. Sí, Puede ser vale. otro no disponible de perfil de coronación. Sí, puede ser otro sin perfil de coronación. Sí, es importante también, es interesante esta pregunta. Habéis visto en los vídeos un perfil de coronación, que es el que propone Propamsa y que tiene como elemento, pero puede dejarse un voladizo hecho con cerámica o con cualquier otro tipo de material. Lo importante aquí es que sí es imprescindible en este sistema dejar voladizos. Es imprescindible que la fachada no ofrezca puntos débiles por donde pueda discurrir el agua, humedades en caso de lluvias, así que siempre recomendamos cerrar la fachada en la parte superior con algún tipo de voladizos. O bien perfiles de coronación, como el que habéis visto en el vídeo, sillas, cerámica, de cualquier tipo. Otra pregunta es si deberían ponerse sujeciones en los interiores de ventanas y en techos. Vale, imagino que sí, serán los tacos, efectivamente. En los interiores aplicamos placa de aislamiento y también elemento de sujeción en las jambas de las ventanas. Imagino que se refiere la pregunta. También se colocan. Es más,
mínimo una sujeción y en función de la superficie, incluso dos. También en techos. También cuando aplicamos placa aislante con el sistema SATE, pues debería ejecutarse pues, los tacos o los elementos de fijación. Un ejemplo podría ser pues, entre vigas en placas interiores, un aislamiento de tejado o de la parte superior. Hay una que es interesante, Borja, que comenta sobre si el arranque entre la fachada, si hace falta siempre dejar un zócalo separado o si se puede ir hasta el encuentro placa y suelo. Vale, la unión entre la placa y el suelo. Sí, la he visto también, sí. Sí, a ver, de esto no hemos hablado, pero existen placas aislantes, como el XPS, en las que no es necesario respetar estos 10-15 centímetros de zócalo, y es porque este tipo de placas son más densas y tienen mejor comportamiento a la humedad. Entonces, con estas placas sí que podemos llegar a tocar el suelo, ¿no? En este caso siempre recomendamos perfil de arranque, esto que quede claro. A partir de aquí, ¿cómo sellamos o cómo hacemos el encuentro entre lo que es la rasante y la placa? Bueno, existen materiales también, existen accesorios, como por ejemplo es el ProPamaster en cinta selladora. Este tipo de accesorio que tiene ProPamsa también es una espuma de poliuretano que se expande. De hecho, se expande a más del doble del volumen inicial y lo que hace es, como podéis imaginaros, pues al expandirse, pues cerrar y crear una superficie totalmente estanca y protegida. En este caso, pues utilizamos la cinta selladora. También es cierto que hay obras de rehabilitación donde no, la rasante no es perfecta y la obra no te deja utilizar este tipo de producto. Bueno, pues tenemos un Betoflex, por ejemplo, una masilla de poliuretano tipo M20 con la que podemos sellar el encuentro en esta superficie. Incluso si se utilizan las dos, pues mejor que mejor. Se puede utilizar la cinta selladora y posteriormente chapar con un Betoflex. Aquí hay otra que es acerca de impermeabilizar la madera. ¿Se debe impermeabilizar la madera antes de aplicar un SATE? Esto es algo que también genera bastante duda y, hombre, aquí se parte de la base de que la madera utilizada para una vivienda de madera, tipo bungalow, por ejemplo, o cualquier otra situación, debe estar tratada. Estamos hablando de maderas tratadas o impermeabilizadas. Por ejemplo, el DM, un DM hidrófugo, un conglomerado, pero deberían estar tratadas. Al final, el producto que os he comentado, el Propan Grip, es un promotor de adherencia, ¿eh? No es una capa impermeabilizante ni nada parecido. Una madera no impermeabilizada, como todos sabéis, implica pues, que aumenta su volumen. Y ya podéis imaginar las patologías y los problemas que puede generar todo esto. Tenía por aquí alguna más. Sí. También ahora aprovecho que comentas, bueno, que ha habido esta pregunta. También tenéis referencias de obra en nuestra página web y hay una que es una referencia de obra sobre es una casa, creo que fue en la zona de San Cugat, ¿no? Donde se hacía toda la aplicación sobre madera. Entonces, también es como que sepáis que en caso que tenéis intriga o queréis saber alguna cosa más, que seguramente que muchos de vosotros ya sabéis, pero que tenéis algunas referencias de obras en la página web. Perdona, Exacto. Era un inciso así. Es interesante porque además, si mal no recuerdo, en aquella obra pues también aparecen láminas de butiro y elementos aislantes en el cielo raso de la parte superior de la vivienda. Es interesante. Aquí no sé cómo vamos de tiempo. ¿Hay alguna más que han sí. preguntado aquí? Por ejemplo, en cuanto a la ISTERN. Veo esta que es interesante porque nadie ha preguntado sobre el elemento de agarre, que es el ProPama ISTERN. Y lo que preguntan aquí es que, cuál es el tiempo de secado de la aplicación o cuánto tiempo tenemos para trabajarla. Aquí es interesante distinguir entre el tiempo de vida de la muestra y el tiempo de secado. La muestra en capazo aguanta mucho más, puede aguantar pues, unos 60 minutos. Y el tiempo de vida de la muestra o tiempo abierto, pues como siempre, va a depender de la temperatura del soporte, de la estación del año, de las condiciones como por ejemplo el viento, que reduce mucho este tiempo abierto. Pero bueno, podemos estar hablando de aplicando capas de 3-4 milímetros, de unos 45 minutos perfectamente de tiempo abierto. No lo habéis preguntado, pero como preguntan mucho por el rendimiento, también
deciros que son 8 kilos por metro cuadrado, contando la capa del pegote y la capa del armado de la malla también. Aquí acaba de entrar ahora una, que si se puede instalar un rodapié sobre el sate. Sí que se puede. Sí, sí, sí. De hecho, en muchas obras se aplica cerámica en el zócalo. Es una cuestión de estética. Simplemente aquí lo que tenemos que valorar muy bien es qué tipo de cemento cola utilizamos. Un S2, pues estaría muy bien aplicarlo en esta situación. Exacto, ¿no? Y luego lo que salvas, supongo también por aquí, por el tema del vandalismo, ¿no? A veces es cuando arrancamos desde abajo, se aplica doble malla por el tema del vandalismo, o jugar a fútbol, que den un golpe y que se puedan ir, por eso se aplica la malla, ¿no? De más gramaje o doble malla. Y en este caso, como lo comentan, pues sí, es factible hacer el primer zócalo o la distancia con un adhesivo. Entonces, sí, digamos que se tiene que reforzar un poco más, hay más fijaciones, ¿no? Un poco más fijaciones porque pesa un poco más. Pues si solo es un zócalo, no había problema en arrancar. Y la pieza también hay que verlo. Técnicamente hay Aquí que es verlo. Sí importante se puede. también tener en cuenta que si lo que hacemos es aplicar un zócalo cerámico, nos estamos yendo ya a un sistema parecido a lo que es una Incerceram. Y aquí a lo mejor intervendrán una segunda hilada de tacos, que será un taco de núcleo metálico tipo ABCD. Esto también tenemos en la web, pues lo que es el pliego de condiciones de la Incercerámico, creo. Y ahí también podéis observar qué tipo de tacos se aplican y en qué condiciones. También hay una cosa que es en referente al SATE, si hay algún catálogo específico de los accesorios. Hay un catálogo del sistema, ¿no? Donde sí que salen todas las partes del sistema. Ahora acaban de perfilar la nueva tarifa del 2021, que saldrá en breves, esperemos que en una semana o dos ya esté, en el cual también se especifican algunos accesorios. Lo único que sí, siempre. En el mercado hay muchos más accesorios y bueno, al final a lo mejor no lo tenemos en la tarifa, pero sí que depende de cómo, pues a través de la red comercial ya se pueden conseguir, bueno, algunos accesorios estos que ha enseñado Borja hoy en la aplicación, pero en principio todos están bajo la tarifa de Propamsa. He visto alguna pregunta, Manuel, que es muy específica y que no sé si vale la pena contestar personalmente, porque es un tema de bastante profundidad y a lo mejor requiere adjuntar la documentación también. Bueno, pues en todo caso, yo os pongo en contacto con él y ya está, bueno. También hay el tema de la zona del dintel, alguna chapa para evitar la acumulación de agua. ¿Qué recomendarías para rematar la zona del dintel? ¿Alguna chapa para evitar la acumulación de agua? A ver, el dintel yo creo que es importante la pendiente, ¿no? Al final, las malas costumbres es hacer los dinteles rectos. Y que a Claro. veces no tienen, bueno, acumulan el agua ahí, ¿no? Claro, yo no sé si Entonces, va por ahí la pregunta. Lo que sí que es muy importante saber que existen perfiles como el perfil goterón, que se aplica en partes superiores de las ventanas. Y ahí nos evita muchos problemas de goteo y de que se introduzcan sí. humedades en el interior. Aquí en este caso serían dos. Una cosa, yo creo que si es por la parte superior, que tiene que coger un poco de inclinación el dintel, ¿no? Y luego la parte que da fachada, ¿no? Que es lo que tú dices, que tenga el rompegotas, para que esta agua no vaya a buscar la superficie vertical de la fachada, con lo cual serían estas, bueno, que se ven en algunas soluciones de fachadas, ¿no? Que lo vemos, ¿no? Que al final tienes es ahí en las ventanas. Las gotas marcadas en la Efectivamente. pared. Efectivamente, sí. Gracias. Bueno, yo creo que no hay. Yo no veo ninguna más. Excepto la que he comentado, creo que están todas Bueno, resueltas, esta físicamente todas. mejor nos ponemos en contacto con la persona y así ya pedimos si necesita servicio técnico o una documentación. Bueno, pues muchas gracias, Borja. Nada. Bueno, encantado de oírte. Gracias a todos vosotros por estar con nosotros los jueves con Propamsa. La verdad es que, bueno, al final con la buena asistencia que tenemos, pues esto anima a seguir, ¿no? Porque creemos que para todos vosotros es interesante.
Aquí tenéis el email del sat@propansa.es, donde siempre podéis consultar si tenéis alguna cosa más concreta, como ha habido algún caso que nos ha preguntado, pero ya es más específico. Esto ya nos ponemos en contacto personalmente con vosotros para cualquier solución. También comentaros si sois aplicadores o si sois, bueno, tenéis una constructora y queréis ser homologados para colocar todos nuestros sistemas. Pues también que nos ponéis en contacto, porque entonces entraríamos a lo mejor en un curso, hacemos una demostración y una formación para poder tener esa validación como aplicador homologado de los sistemas SATE de Propamsa. También, ¿no?, tenemos a Borja, que a veces también hace arranques de obra en casos de que no podáis o tenéis una cuadrilla que está empezando o necesitáis algún arranque o tenéis alguna duda. Pues tanto el técnico comercial como el servicio técnico o Borja, pues estamos aquí para cualquier cosa, para ayudaros, ¿no? Bueno, y sin más, pues nada, os esperamos la semana que viene, en el cual vamos a hacer un webinar, un e-training sobre la correcta colocación e implementación de piscinas, ¿no? Tanto en construcción, rehabilitación, como en planificación, ¿no? Es la época de piscinas, como sabemos, ya estamos pensando en verano, casi casi, y a poner a punto esas piscinas de comunidades, de hoteles particulares, y nada, pues vamos a empezar en un par de semanas, pues haremos un training de piscinas y luego un e-training Pills, también con Borja, que nos explicará unos trucos de los productos en su colocación. Pues nada, voy a dar las gracias también a Jessica por la conexión del evento. Y sin más, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.